Como todo mundo está más preocupado en la aparición de López Obrador en el programa de Televisa, pues ya nadie pela una nota que está publicada en proceso, que me parece de esas cosas que no son importantes y que aquí tenemos que hablar por lo mismo, porque no son importantes. No hemos encontrado pruebas para corroborar ADN de estudiantes de cine desaparecidos. Esta es la declaración que hace el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en voz de Luis Octavio Cotero Bernal. Sí, como lo acaban ustedes de escuchar. Yo no me quito de la cabeza que escuché el mismo día en que vino Enrique Peña Nieto acá a Madrid, ese mismo día que fue el 24 de mayo, escuché a Carmen Aristegui entrevistar a la fiscal del caso, de allá del estado de Jalisco, y que ella dijo que ya habían encontrado pruebas de ADN de dos de los muchachos y que todavía no habían encontrado del tercero. Esto ya me parecía grave, ¿no? Porque ellos salieron a decir que los tres jóvenes estaban muertos. ¿Con qué pruebas? Pues bueno, con que tenían rastros de ADN de dos. O sea, por los rastros de ADN de dos y la declaración del rapero, ya ellos concluían que el tercero estaba muerto. Pero esto es todavía peor, porque ahora el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dice que no, que hasta el momento no han encontrado pruebas para corroborar el ADN de los jóvenes. Aparentemente, el diario El Occidental publicó el día de ayer una entrevista que le hicieron a este señor Cotero Bernal, en el que declaraba que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no contaba con elementos que permitían confirmar científicamente la muerte. Entonces dice él que por lo que publicó el diario, pues hubo confusión. Pero vean lo que acaba de declarar en la nueva entrevista que publica Proceso. Estas son sus palabras, juzguen ustedes. La nota y las interpretaciones que se están haciendo de la misma dice que no hay elementos que permitan confirmar científicamente la muerte de los tres estudiantes. Aclaro que un servidor, es decir, Luis Octavio Cotero Bernal, en ningún momento ha dicho que en la finca 3, donde se encontraron los tinacos, no se hayan disuelto los cuerpos de las personas como se ha asentado en las declaraciones de las dos personas detenidas. Lo que he dicho es que nosotros, como instituto científico, no hemos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores. Es fundamental aclarar que esta es una investigación que sigue su curso y no está cerrada. Se está haciendo el análisis de decenas de pruebas que todavía pueden arrojar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la información presentada por un medio de comunicación es imprecisa y está generando confusiones. Se refiere a esta publicación de El Occidental que decía eso, que él mismo corrobora. Luego explicó qué es lo que provoca el ácido sulfúrico al entrar en contacto con el cuerpo de las personas, con la materia orgánica y con el agua. Dice, debido a lo corrosivo de esta sustancia, la molécula de ADN se rompe y en esas condiciones es imposible obtener algún perfil genético. El ácido sulfúrico encontrado en la casa 3 era de una concentración del 98%, que es el grado más alto que se comercializa, el cual fue combinado con agua, lo que potencializa la corrosividad y el grado de destrucción de organismos. Son estas circunstancias las que hacen que la labor de los especialistas lleven aún más tiempo para el estudio de las pruebas. Entendemos que como medios de comunicación hay interés en que los resultados se den lo más pronto posible, pero como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es nuestro compromiso desahogar todas las pruebas y no dar juicios sumarios ni conclusiones apresuradas ante el caso de los estudiantes. Así es que, por favor, que alguien me explique, ¿no? Porque insisto, yo escuché a la fiscal, y está la entrevista con Aristegui, decir que ya tenían pruebas científicas en las que se corroboraba que el ADN de dos de los muchachos estaba en la casa, en la famosa casa 3, y que del tercero no sabían. Ya esto era una barbaridad, insisto. Pero ya decir que no tienen pruebas de que ninguno de los
muchachos haya sido disuelto, como decía, en esta escalofriante película de terror que narraron, ya decir que ninguno de los tres, pues entonces nos lleva a concluir algo. ¿De qué nueva verdad histórica estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿De verdad de qué se trata, no? Finalizó el tipejo este diciendo: por respeto a las familias de los estudiantes, mientras no concluyan los estudios de las pruebas, solicitamos de la manera más atenta a los medios de comunicación no caer en precipitaciones. Cuando concluyan los análisis de las pruebas, tengan la seguridad que serán dados a conocer con toda transparencia y con la apertura para que sean revisados por los organismos internacionales especializados en la materia. Pero es que no fueron los medios, fue la fiscalía. Fue la fiscalía la que dijo que sí. Se está construyendo una nueva verdad histórica mientras todos estamos distraídos viendo a López Obrador en Televisa. Pero pues como esto no importa, lo importante son los votos, pues que chingue su madre, ¿no? No pasa nada.